Davant el sistema capitalista que ens pressiona per consumir més i més, tenim les cooperatives. Seria el cas, per exemple, de l'InfoSpai. A l'InfoSpai s'utilitza un sistema d'intercanvi just, on tots els que participen obtenen uns beneficis corresponents amb el seu treball, alhora que uns preus raonables pel consumidor. Bueno, el consumo responsable es aquel que tiene dos, podríamos decir que tiene dos líneas, ¿no? Una sería el hecho de que el precio que pagas por aquel producto sea justo para la persona que lo hace o que trabaja directamente en él. Intentar también, de en cierta manera, que no haya intermediarios, ¿no? Y por otra parte sería también, pues, de utilizar productos que tengan más de un servicio. Aquí en la librería lo que tenemos son libros básicamente de virus, Icaria, Melusina, y también después mucha distribución directa. Esto quiere decir que, bueno, que directamente las personas que editan o los colectivos que editan, pues los traen directamente a la tienda, a la infobutiga, y entonces, pues bueno, acordamos unos precios que ellos ya tienen estipulados y se ponen aquí a la venta. También tenemos fanzines, tenemos CDs de música, tenemos también DVDs, tenemos camisetas de los diferentes colectivos también. Bueno, y después, bueno, pasaríamos a lo que es la tienda gratis. Y en la tienda gratis, pues el funcionamiento sería que las personas pueden coger lo que les interese, pues llevarse cosas o dejar cosas, pero no tiene que haber intercambio forzosamente, o sea, no es de intercambio, es gratis. Tú puedes coger o llevarte.